Hola a todas, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo una reseña muy especial que, bueno, a lo mejor quien es muy fan ya lo sabe, y si no, pues lo habéis visto en la portada y en el título de este vídeo. Así que vamos a comenzar. Antes que nada, voy a aclarar que este vídeo lo voy a empezar ya maquillada con la base, colorete, iluminado y demás. Tan solo van a faltar los labios y los ojos, así que ahora sí que vamos a comenzar. Pues así es como me ha llegado el paquete, así que vamos a abrirlo juntos. Mi hermana se lo ha comprado igual, y aunque ella sí que lo ha abierto y lo ha visto, yo me he contenido y no lo he visto como tal. Obviamente pues he visto la caja y eso, pero no he puesto a investigar, no he hecho swatch, no he hecho nada de eso. Así que pues es casi como si estuviera viéndolo con vosotros por primera vez. Y la caja se ve así, la verdad es que es súper bonita, con este espejo, que la verdad es un espejo, bueno, un poquito, se ve como un poquito así, no es la imagen limpia, ¿vale? Para que me entendáis, no es un espejo de una gran calidad, pero oye, se agradece que hayan tenido el detalle, porque al final es los carteles de Se Busca de Harry Potter, y pues entonces pone, ¿tú has visto este mago o maga? Y pues obviamente te ves tú, es como que te están buscando a ti. Nada, en la parte de abajo pone Siglan, Harry Potter, con esto que es el logo que engloba totalmente todo lo que es el mundo que se ha creado a partir de Harry Potter, el Wizarding World. Puede que le esté dando una patada a la pronunciación, pero bueno, vosotros me entendéis, que es como, a mí me encanta, es un logo que me parece súper bonito y original, que es como un libro que está abriendo las páginas, ¿no? Tiene así como las páginas abiertas en abanico, pero no son páginas realmente, son varitas que son... A ver, se ve la de Sauco, son varitas inspiradas realmente. Aquí es que no se aprecia bien, pero hay logos que sí que se llega a apreciar bien. Y está la de Harry Potter, la de Sauco, la de Ron, en fin. Y la verdad es que es súper bonito el logo. Y en la parte de abajo pues pone lo que llevan diferentes idiomas. En la parte de atrás lleva igual, lo que llevan con sus ingredientes y todas esas historias. Así que ahora sí, cruelty free, bastante importante. Vamos a abrirlo y a ver lo que lleva dentro. No quiero que se me caiga nada, pero al abrirlo se ve así. Y vamos a ver la tapa, que me parece que es una auténtica pasada. Aquí sí que se llega a apreciar un poco más el logo, como os digo. Tiene diferentes varitas, la de Sauco está en el medio, justo la del medio. Esta es la de Lord Voldemort. Al lado yo diría que es la de Harry. Esta, la siguiente yo creo que es la de Hermione. Y la que va antes de la de... la de Sauco, que sería la... La cuarta yo creo que es la de Ron, pero vamos, que tampoco estoy 100% segura, porque al final es un relieve, entonces hay algunas que no se llegan a apreciar, sobre todo esta parte son como más lisas. Habría que verlo en una que sí que se viera mejor el logo, porque al final esto es un relieve. Y el castillo de Hogwarts. Mientras, a lo mejor me veis un poquito así como calor alguna vez, voy a intentar ir quitándomelo todo lo que pueda, pero es que está haciendo muchísimo calor, y para que vosotros me oigáis tengo que tener la puerta cerrada, tengo que tener el ventilador apagado, en fin, me estoy muriendo de calor. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos esta reseña. La ilusión y las ganas de luego están. Al abrir está así, se ve así, y lleva este sobre que se ve así y en la parte de atrás. Y al abrirlo, voy a abrirlo así, lleva velcro y una cartita. Y la traducción más o menos sería: los fanáticos del maquillaje obsesionados con Harry Potter se regocijan. Transpórtate a The Wizarding World con los nuevos maquillajes inspirados en Harry Potter, que se combinará a la perfección con tu rutina de maquillaje. Con cuatro paletas de sombras de ojos únicos, inspirados en las cuatro casas de Hogwarts. Cuatro brillos de labios de alto brillo, inspirados en nuestras cervezas mágicas. Una máscara de labios de caldero mágico y finalmente una marca de brillo. Esta colección tiene todo lo que necesitas para fascinante maquillaje. Y luego pues va hablando de los diferentes tipos de productos. Por ejemplo, en la parte de las paletas de sombras
pone: la ceremonia ha comenzado. Encuentra cuatro sombras de ojos para tonos diferentes de cada casa de Hogwarts. Adorna con los colores de cada casa con este juego de sombras de ojos completo para una mirada encantadora. En los glosses dice: sube de nivel tu juego de belleza y tus habilidades para hacer pociones. Con la colección de brebajes hechizantes inspirada en el antiguo libro de texto de pociones mágicas de Libatius Borrach. Es que creo que voy a dar una pata en el idioma, pero bueno. Este libro de texto de nivel de éxtasis contiene cuatro magníficos brillos de labios en forma de botella de poción inspirados en alguno de nuestras bebidas favoritas de Wizarding World: Felis Felicis, Polyjuice Potion, Amortenia y Draco of Living Dead. En cuanto al labial, dice que: estudiantes, prepárate para una lección emocionante en la clase de herbología y mira el papel mientras trasplantas esas mandrágoras con este lápiz labial brillante. Este lip se aplica solamente sobre tus labios para un acabado negro vidrioso con motas de micro brillo. Cuenta con una fórmula ultra hidratante y un aplicador de bala fácil para usar una hermosa apariencia mágica inspirada en las plantas. Y en cuanto a la mascarilla de labios, como bruja o mago querrás tener este caldero mágico donde quieras que vayas. Nuestra máscara de labios Magic Cauldron presenta un color lavanda claro que se aplica transparente en los labios para obtener un brillo brillante. Un acabado brillante, supongo que se refiere. Además de la fórmula de aceite de semilla de espuma de pradera. Ultra hidratante de esta infusión especial nutre los labios al tiempo que el uso continuo. ¿No te encanta la magia? Obviamente esto me ha ayudado del traductor, pero la verdad es que ni tan mal. Lo hemos entendido, que es lo importante. Eso la verdad es un simple detallito, pero que bueno, le da un toque divertido. Y esta es la parte ya de los productos. Y vamos a empezar a ver por qué lleva otra parte de abajo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo es la función de esto. Y luego vamos a ir producto a producto. Y lleva esta parte de abajo que lleva esto. Que la parte de arriba lleva una brochita que veremos ahora más de cerca, que no está en la colección original a la venta, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a empezar por el caldero, bueno, que al final hidrata los labios. Vamos a verlo de cerca, se ve así la cajita, la verdad es que es súper bonito, el diseño es muy bonito. Aquí pone, bueno, pues instrucciones y demás que ahora leeré, y vamos a abrirlo. Por supuesto con cuidado porque no quiero que se me rompa. Porque lo voy a guardar absolutamente todo, como buena fan de Harry Potter. Al abrirlo se ve así. El botecito la verdad es que muy bonito. Tiene este grabado aquí y en la parte de abajo. Y lleva esta cucharita. Como bien ha dicho, era lavanda. Así que ahora vamos a probarlo en los labios. Yo pensaba que iba a ser como más denso. Pero no. Huele... es como una mezcla entre lavanda y mentolado. Se siente, la verdad, una sensación agradable. No lo siento muy pringoso, porque no se me pega nada en los labios. La verdad es que me gusta. No sé cuánto tiempo debo usarlo, así que vamos a ir viendo el resto de los productos y a ver cómo evoluciona la cosa. Siguiente producto, vamos a ir a este porque quiero ir un poco también cronológicamente. Entonces vamos a ir a ver este producto, que se abre como un sobre. La casa de Hogwarts. Y también, aparte de es que cualquier detalle, aquí están las paletitas. Vamos a verlas unas a unas. Pero antes me gustaría comentaros que había pensado hacer este vídeo también un poco comentándoos curiosidades, porque seguramente habrá gente que lo esté viendo y o no conoce mucho este mundo de Harry Potter, o lo conoce muy poquito, que no lo conoce nada y a lo mejor quiere adentrarse, o simplemente tiene curiosidad de verlo y también para llevar una reseña un poco más agradable. Así que vamos a ir comentando cositas de Harry Potter, curiosidades. Os voy a explicando, por ejemplo, el tema de las casas. ¿Qué es esto de las casas? Pero antes de adentrarnos en todo eso, vamos a ver una a una. Y vamos a empezar por la casa de Hufflepuff, que es esta en este tono amarillo. Y la verdad es que me gusta mucho que hayan incluido este relieve de cada... supongo que estará en cada casa su mascota, que es como un tejón, si no me equivoco. Es un animal de ese tipo. Hay animales que no llego a diferenciarlos bien el dibujo.
esto es un tejón, si no me equivoco, como vuelvo a decir. Aquí pone Hufflepuff en relieve. Y vamos a hacer los swatches. La verdad es que, ay, qué pena, no las noto nada secas, todo lo contrario. Y Hufflepuff vamos a poner aquí. Oh, qué bonita. Las cuatro primeras sombras. Vamos a continuar con Ravenclaw, que es esta de aquí azul, que si no me equivoco es un águila. Y al abrirla es exactamente igual, Ravenclaw y plastiquito. Y aquí tenemos estas cuatro sombras que, ay, no he comentado, ahora lo comento. Esta primera es Wisdom, Curiosity, Wit y Creative. Y lo que os quería comentar es que esos son los nombres característicos de un verdadero Ravenclaw. O sea, estas dos sombras, ¿qué es? Así que como no lo he comentado, vamos a volver a Hufflepuff, que no se merecen menos que también nombrar sus cualidades. Y aquí tenemos la Trustworthy, Hard Work, Humildad y Patience. Ahora vamos a pasar a Slytherin, que es una serpiente y se ha caído el plastiquito, igual el relieve. Y aquí, bueno, pues los rasgos no son tan bonitos. Ambición, Cunning, uy, esta que seca la noto. Ladyship y Destiny. Voy a ponerla aquí por el tema de que, bueno, parecidos los tonos, en el sentido de que son tonos un poco más fríos, no tan cálidos. La negra es negra. Este es el color que he notado, esta sombra, es la que he notado muy seca, pero sin embargo no he hecho mal swatch, la verdad. Y esta es bastante parecida a esta, lo que pasa es que esta sí que es más traslúcida y tiene menos, podríamos decir, esta es como más, una purpurina más exagerada. Y por último, la casa de nuestro protagonista Gryffindor, que es un león. Y aquí tenemos Daring, Bravery, Determination, ¿cómo se pronuncia determinación en inglés? No lo sé. Y Coraje. Y estas, pues vamos a ponerlas aquí. Si os digo la verdad, estas dos son las que menos me llaman la atención. Me hubiera gustado más un tono rojo en diamantina, la verdad. Creo que se hubiera, me hubiera gustado más. Pero bueno, no es una paleta fea, por supuesto. Estos son los swatch de las cuatro. Y bueno, como para poner las sombras necesitamos una brocha, os voy a enseñar ya esta brochita que nos lleva, que imita como si fuera una varita. Y yo creo que imita la de Harry Potter, la verdad no estaría 100% segura porque el mango la verdad es que no se distingue muy bien. Pero yo creo que sí, que imita la de Harry Potter. Y ahí pone la parte de abajo Siglam, la parte pone Harry Potter. La verdad es bastante pesada y no sabría exactamente deciros, yo creo que es una brocha para difuminar. Y os voy a ser totalmente sincera, esto no lo voy a usar. No lo vamos a poner a prueba porque ya tengo otras varitas de estas y la verdad me gustaría guardarlas más para coleccionistas y no estropearla de ninguna manera, no tener que mancharla ni lavarla ni nada. La verdad es que la noto bastante suave y bueno, como al final no está a la venta por separado, que solamente es cuando compras este pack, pues perdonadme, pero no la vamos a usar, pero es preciosa. En esta parte lleva una ruleta, como es como, yo creo que el juego en plan, ¿de qué casa me maquillo? Un poco más en Ravenclaw, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a probarlas. Como son cuatro sombras lo que lleva cada una, vamos a combinarlas. Y lo que voy a combinar es Ravenclaw con Slytherin en un ojo y Gryffindor con Hufflepuff en el otro. Creo que bastante combinan bastante bien esos colores, así que vamos a probarlo. Y me vais a perdonar, vamos a continuar el resto de la reseña con esta camiseta de tirantes porque ya me estaba muriendo de calor, ya no aguantaba más esa camiseta. Así que ahora sí que vamos a comenzar oficialmente. Vamos a empezar con Gryffindor y Hufflepuff.
voy a intentar usar las 8 sombras. Así que, bueno, vamos a ir poco a poco, de más claro a más oscuro. Y mientras, os voy a ir contando un poco de cada casa y de cómo se creó Hogwarts. Todo viene porque 4 magos querían proteger al resto de los magos de los muggles, que somos las personas no magas, aunque en otra vida yo era mago. Y no te admito que me lleves la contra, yo era una bruja. En fin, como iba diciendo, para protegerlos de los muggles, que bueno, pues había una temporada en la que estaban dudando mucho de si existía o no la magia. Entonces decidieron crear un colegio con el fin de proteger a todos esos magos y de enseñarles su sabiduría y conocimientos de magia. Se pusieron en la tarea de encontrarlos, pero para eso necesitaban un colegio. Y Robina Ravenclaw fue la que tuvo un sueño en el que un cerdo con verrugas, no le veo la necesidad de la especificación de las verrugas, pero bueno, verrugoso, le llevaba hacia el acantilado donde más tarde se construiría Hogwarts. Obviamente esto se lo contó a sus compañeros que iban a crear con ella el colegio y decidieron hacerlo ahí. Aquí es donde entra otra mujer empoderada, que es Helga Hufflepuff, que se encarga de buscar a la gente que construyera ese colegio, además de encargarse de buscar a toda esa gente para poder tener alumnos. Vamos, si no buscan alumnos, me parece a mí que poca clase pueden dar. Un inciso, estas sombras se difuminan como mantequilla, o sea, una fantasía. Como iba diciendo, buscaron los alumnos y otro de los magos que estaban, en total eran 4 magos, ¿vale? Otro de los magos, Godric Gryffindor, cogió su sombrero y lo llenó de magia. Cada uno de los magos donó una parte de su mente y de su alma para que ese gorro pudiera tener la magia suficiente para seleccionar a los alumnos. A ese gorro lo bautizaron como el sombrero seleccionador. Pero tú te preguntarás, ¿y para qué querían elegir a los alumnos? Bueno, como cada uno tenía un pensamiento diferente de cómo enseñar a sus alumnos, decidieron también dividir a los alumnos. Ya he terminado de poner todas las sombras mates, ahora vamos a las de brillo. Y así fue como se crearon las 4 casas, llevando los apellidos de sus fundadores: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Pero los 4 fundadores discutían muchísimo, sobre todo Godric Gryffindor y Salazar Slytherin. La disputa principal era la diferencia de opinión entre Cedric Diggory, Godric Gryffindor y Salazar Slytherin, porque ambos opinaban diferente sobre el tema de admitir o no admitir alumnos que no fueran magos, o sea, que fueran muggles que hayan nacido con magia. Godric Gryffindor estaba totalmente de acuerdo de que esos alumnos deberían entrar y aprender a cómo utilizar esa magia. Sin embargo, Salazar Slytherin estaba totalmente en contra, lo cual lo llevó a abandonar el colegio, quedándose tan solo los otros 3 fundadores dirigiendo el cotarro. Pero no os creéis que Salazar Slytherin se quedó de manos cruzadas, era tirita el niño. Así que lo que hizo fue crear una cámara de los secretos, escondida en el castillo, para que su heredero volviera a vengarse. Muy majo y simpático, ¿eh? Pero bueno, eso ya sí que ahí tendréis que entrar a ver la película para enteraros bien del tema. Pero bueno, básicamente que el señor se quería vengar hasta estando muerto. Lo voy a delinear para que se vea bien el resultado de los ojos, pero sí que le voy a echar rímel. Ahora hablemos de las características de Gryffindor, que son las características y la casa de nuestro protagonista Harry Potter y de sus 2 mejores amigos, Hermione y Ron. Y ahora no me vengáis a decirme que Hermione no se dice así, cada uno lo dice como le han enseñado en su país, no importa, que respetarlo. Que igual que yo digo Hermione, vosotros decís Merlina y no miércoles, y no pasa nada. Y entre las características está el valor, la fuerza y la audacia, características de todo un líder. Y no me digáis que no. El color es el rojo y el dorado y el escudo es un león. Y ha tenido directores en el colegio como es nuestro queridísimo Albus Dumbledore.
Hufflepuff predomina el amarillo y el dorado. Predominan la justicia, la lealtad y la paciencia. Me parece una fantasía la paleta, que la hayan hecho así como si fuera de piel, con esta parte metalizada. O sea, la verdad es que se han currado mucho el packaging. Ahora pasemos a Slytherin y Ravenclaw. Y voy a repetir exactamente el mismo proceso: mezclar sombras mates, todas las que hayan, y luego aplicar todos los brillos que hay, y así vemos todos los colores. Ravenclaw tiene sus colores en el azul y el plateado, y son característicos por su creatividad, su erudición y su inteligencia. Esta sombra no me gusta nada, pero es que no me gusta porque parece que es marrón y luego la aplicas y es verdosita. No me gusta. Parece que le han dado un puñetazo en el ojo. Y ahora nos queda solamente nombrar a Slytherin, casa a la que pertenece nuestro malvado Lord Voldemort. Ah, no he nombrado que en Hufflepuff pertenece Newt Scamander, protagonista de Animales Fantásticos. Pero bueno, volvamos a Slytherin. Voy a porque muy poco metro. Le tengo miedo al negro. Tan pimenta. Sus cualidades no son necesariamente buenas. Tienen ambición, determinación y astucia. Lo cual no tiene por qué ser malo, pero suele usarse para lo malo. Y tuvo dos directores, Severus Snape. Amamos a Severus. Me está costando un poco difuminar el negro con ese verde. No me está gustando nada. Definitivamente el negro no me gusta. Vamos a poner este azul. Normalmente cuando sigues este mundo de Harry Potter tienes una casa favorita. Y también, pues, si haces el test, según las preguntas, tu personalidad y demás, es de una casa u otra. Y aquí es donde a mí me viene la controversia. Pero antes de contaros la controversia, bajad en los comentarios y decidme cuál es vuestra casa favorita o qué casa pertenecéis, lo que queráis. O ambas cosas, porque no siempre coincide. Voy a poner verde en esta parte de aquí del final, que pasada de color. Las sombras no pigmentarán muy bien las mates, pero la de glitter sí. Como decía, espero que hayáis puesto ya de qué casa sois. Y ahora os voy a contar mi controversia, y es que me gusta Slytherin, pero soy de Ravenclaw. Y la explicación de esta cosa sin sentido es que yo siempre he tenido dos casas que han sido mis favoritas: Slytherin y Ravenclaw. Pero lo que más me gustaba era Slytherin. Cuando realicé el test oficial me salía que soy de Ravenclaw, lo cual no me disgustó ni mucho menos, pero bueno, yo esperaba, tenía cierta esperanza de pertenecer a Slytherin, que al final era la casa que más me gustaba. Aunque la verdad podría haber sido peor y me podría haber puesto que era de Hufflepuff, que al final no tengo nada en contra de Hufflepuff, pero es la que menos me gusta, poniéndonos en escala, ¿no? Así que sí, pues me gusta Slytherin, pero pertenezco a Ravenclaw. Yo sigo intentando difuminar este parche que hay aquí. Definitivamente el negro no me ha gustado. Pues ya hemos terminado la aplicación. Ahora voy a ponerme rímel, como hemos hecho exactamente igual antes. Hay mucha gente que se pregunta y que no entiende por qué te gusta una casa de la que hay tanto malo en la película y en los libros. ¿Cuál es el motivo que te puede llevar a que te gusten esos personajes, ¿no? Porque al final son personajes malos y tú dices, bueno, ¿cómo te puede gustar esa casa? Eso es que se me ha ido el remedio. Ah, lo limpio. ¿Cómo te puede gustar esa casa? ¿Cómo te pueden gustar esos personajes? Porque es que a mí, aparte de gustarme esa casa, mis personajes favoritos pertenecen a esa casa. Y obviamente yo en la película quiero que pierdan. En la película incluso si mueren no me afectaría, me daría igual, en el sentido de que son los malos, es lo que se merecen. Pero me gusta el toque que tienen, la maldad, la manera también de interpretarlo el actor. Creo que es una combinación de muchas cosas, convirtiéndose Bellatrix Strange en mi personaje favoritísimo. Luego también me gusta mucho Draco Malfoy, Severus Snape, lo amo. Lucius Malfoy también me gusta mucho. Pero eso no quita que a mí no me puedan gustar también los protagonistas. Yo amo a Harry Potter, amo a Hermione, amo a Ron. Cedric Diggory me encanta, que pertenece a Hufflepuff. Eso no tiene, no va unido. Obviamente quieres que ganen los buenos, pero la realidad es que si te gustan los personajes, por ejemplo, de las Stella Strange, el momentazo de yo maté a Sirius Black, fantasía. Ahora vamos a pasar a este pintalabios, que pone algo de que es una mandrágora y que color
negro, creo que ponía. La caja se ve así, sale aquí dibujada una mandrágora y no sé si es casualidad que sea verde, como las plantas. Y al sacarlo, tiene este diseño bastante floral, podríamos decir. Hay mandrágoras, pone Siglán, Harry Potter. Y al abrirlo, ¡qué fantasía! Tiene purpurina. Vamos a probarlo. Y sí, aunque es transparente, sí que es cierto que tiene así como un toque negro. Voy a retirarme ya la mascarilla. Y no me creéis que me he olvidado del rímel ese. Lo voy a quitar ahora. Una vez aplicado, no se llega a apreciar. Bueno, a lo mejor en la cámara en persona no se llega a apreciar que lleva negro. Sí, obviamente se van un poco más oscuros, pero no se aprecia. Purpurina sí deja cierto brillo y luego los noto bastante suaves, así como hidratados, pero nada pegajosos. Y por último quedan los glosses, que van en esta cajita que, escuchadme, es una fantasía, hasta el lomo lleva. Es imitación a el libro que llevan en la película, el libro de las pociones. Específicamente en la película de... Bueno, específicamente se centra un poco más este libro en el príncipe mestizo. En la película, porque digo película, estoy más acostumbrada a ver las películas que leer los libros, la verdad, pero en los libros originalmente. Pero bueno, visualmente lo vimos en las películas. Y al abrirlo se ve así, lleva aquí lo que es cada poción, que es lo que os he leído. ¡Ay! No, voy a leeroslo. Cada uno tiene un color porque cada color pertenece a una poción diferente. Así que voy a leeroslo. Amortenia pone que... Precaución. Este brillo causará un poderoso encanto o incluso una obsesión para cualquier persona que lo use. Inspirado en la poción de Amortenia, este brillo de alto brillo contiene extracto de fruta de Physalis, para una infusión especialmente nutritiva. Felis Felicis. Todo lo que intentes se conseguirá con éxito, con nuestro brillante Felis Felicis en tus labios. Este brillo está especialmente elaborado con extracto de tomillo para nutrir tus labios con un brillo hechizante. Poción multijugos. Aunque es posible que no puedas asumir la forma de otra persona, nuestro brillo de labios brillante inspirado de la poción antijugos añade el punto de brillo perfecto a tu clan. Con extracto de semilla de mijo, este brillo hidrata tus labios con cada uso. Drag of Living Dead. Este brillo de labios de alto brillo es sencillo pero poderoso. Contiene un extracto de lavanda. Nuestro Drag of Living Dead Gloss contiene un aroma floral dulce y una fórmula calmante para un puro brillo encantador. Y este es el resultado de todos los glosses. Voy a añadir una cosa que me ha sorprendido mucho cuando lo he abierto. Y es que todos llevan el aplicador como de silicona. O sea, es que no sé si vais a llegar a apreciarlo. No es el típico aplicador de pelito o ese que es como una escobilla, para que me entendáis, ¿no? No, es silicona. No se nota diferente los labios ni nada en especial. Bien, se nota bastante agradable, pero es raro. A la vez es como raro. Esto obviamente pues hace referencia a pociones que se nombran en la película y en los libros. Así que bueno, por esto sí que ya tendréis que entrar más leyendo y viendo las películas, porque, uff, ¿cómo os explico yo? O sea, es fácil de explicar, ¿no? Por ejemplo, la poción antijugos, poción multijugos, que era la verde, esta, es para convertirte en la otra persona, ¿no? O sea, físicamente ser la otra persona. Pero bueno, eso es lo que decimos. Eso ya tenéis que entrar vosotros y hacer hincapié. Ya está aquí el vídeo, espero os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wattpad y que aquí todos los domingos a partir de 6:30. Adiós. Me muero de calor. Solo a mí se me ocurre grabar en casi agosto, finales de julio, un vídeo con bufandas.